Señoras y señores, constantemente las empresas toman decisiones que en mayor o menor medida van definiendo su destino. Pero pensándolo bien, no es algo muy diferente a lo que hacemos cada uno de nosotros cada día. Tomamos decisiones. La vida es un conjunto de decisiones. Hay decisiones que son difíciles, como por ejemplo cuando decidí dejar Alemania para venir a la Argentina, que hoy llevo para atrás y sé que hubiese tomado el mismo camino que me trajo a este maravilloso país. Hay decisiones que son fáciles. Roland, honestamente, cuando te vi hablando en la tarima, pensé que te ibas de Argentina. Oh, yo estoy enamorado de Argentina, entonces no puedo imaginarme por el momento irme, y además en un momento que tengo tanta felicidad por dos razones. Primero, claro, por este auto que está detrás mío, que es la nueva clase P, que va a ser el primer auto en una serie de autos Mercedes-Benz compactos que vamos a tener acá en el mercado. Con este auto vamos a revolucionar para Mercedes el segmento, pero también espero que tengamos un impacto muy fuerte en el mercado. Pero además, hoy tuvimos el kickoff del proyecto del utilitario mediano, del sucesor del Vito, y eso también me llena de orgullo para todo el equipo, porque trabajamos mucho para tener este proyecto acá. Lo logramos, el equipo trabajaba muy bueno y eso es una felicidad. Ver todo el equipo del proyecto, que son alemanes, que son españoles, y los argentinos trabajando y planificando para asegurar que en 2015 vamos a tener un vehículo espectacular, exitoso en este mercado. Proyección 2015, ¿es así? ¿Es primer, segundo semestre? Por eso depende mucho del proyecto. Bueno, si preguntas a mí, yo quiero tenerlo mañana, pero ama lanzar un producto nuevo, eso es muy complejo. Por suerte tenemos en casa matriz expertos que están lanzando cada año muchos proyectos, entonces tienen mucha experiencia y están trabajando junto con nosotros. Entonces ellos dicen, mira, depende un poco, porque queremos también tener muchos proveedores argentinos que van a compartir con nosotros este proyecto, y a veces toma más tiempo para desarrollar estos proveedores. Entonces es difícil decir ahora qué mes exactamente va a ser. Pero si preguntas a mí, lo más antes posible, me gustaría el enero, pero enero no va a ser. Felicitaciones por la confianza que está depositando la casa matriz, ¿no? No, yo estoy muy feliz, y hace tres semanas tuvimos acá la visita de nuestro CEO, del presidente del grupo Daimler, Dr. Dieter Zetsche. También tuvimos una audiencia con la presidente. Y yo creo y quería transmitir eso también al equipo de Mercedes-Benz Argentina. Después de muchas discusiones que tuvimos con él, él me comentó, yo confío en este equipo, en Mercedes-Benz Argentina, entonces lo hacemos, entonces vamos a invertir este dinero acá. Felicitaciones y bien hecho, Roland. ¿Eh? Oh, muchas gracias. Y la verdad, el trabajo fue el equipo. Yo tengo la suerte de presentarlo, pero el trabajo es con ellos, entonces ellos merecen todas las congratulaciones.